Okay, we are going to start with today in our classes in English. The topic for today, David, it's very, very interesting. It's a conversation between two. What is the best stage in our life? What do you think? What is the best age in your life? This is the life events, for example, when you are a baby, when you are a child, when you are a teenager, when you are young, you are a young, tú eres un joven, no eres un niño ni un adolescente, you are young, and you are adult, or when you are elderly, when you say a grandfather, un abuelito, yeah, this is the stage of the life, las etapas de la vida, ¿verdad? Now, what do you think, what is the best stage in the life? What do you think? ¿Cuál es la mejor etapa de la vida? De estas de aquí. ¿Cuál crees tú? La de adolescente, creo yo. Ok, the adolescence, here we have. Ok, why? What do you think is the best stage adolescence? ¿Por qué crees? Advantage and disadvantage. Porque creo que conoces amigos, vas conociendo personas que ni tú te imaginas y aprendes de eso y ahí te vas formando, creo que poco a poco. Yeah, For example, when you are a teenager, you experiment something for first time. Experimentas muchas cosas por primera vez. Okay? Learn many things for first time. Yeah, it's good. I'm seeing the same. Yo totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. But we need to talk about the childhood. Yeah, the good for childhood. Okay, and the bad for childhood. Okay, advantage and disadvantage. Entonces vamos conversando un poquito, David. In childhood, what mean childhood? Niñez. Yeah, our childhood was happy. Nuestra niñez fue linda. Our childhood was very sad. Fue triste. No, no sabemos la realidad de cada persona. Pero generalmente, vamos hablando. Childhood. It's good for this reason, for this reason, for this reason. And advantage, disadvantage. Tan, 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 tan. Okay? Entonces vamos conversando un poquito, David. Una ventaja de ser niño. ¿Qué es lo bueno de ser niño? Que no tienes problemas, no tienes problemas y te brinda mucho cariño de parte de tu familia y conocidos. Yes, it's loving, no problems, loving, only play, play and eat, jugar y comer, don't have responsibilities, bueno, serious responsibilities, Yes, very good. Thank you, David. And the other part, vamos al otro extremo. Disadvantage, desventajas to be a child, de ser un niño. ¿Cuál sería una desventaja de ser un niño? Que no recuerdas mucho lo que pasa en tu vida. Que las cosas que pasaste de niño son, creo que, pocas las que te acuerdas, no son todas. Creo que es eso. No memories. Yeah, maybe many restrictions. Ay, creo que ya escribí mal. Many restrictions. ¿Qué le decimos a un niño? No te subas ahí, te vas a caer, no toques eso, no te saltes, no esto, no lo otro. Many restrictions. Todo es no, 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 no. Ok, this is could be a disadvantage, ok. Bien, ahora vamos con adolescence. Good adolescence, ok. ¿Qué es algo bueno de ser adolescente? A ver, what do you think, David? Something good. Que ya te dejan salir de casa, que ya digamos, no tienes mucha, no tienes, ¿cómo puedo decirlo? Que no tienes mucha ya supervisión de tus padres, que ya te dejan un poco más suelto. Ok, have the trust from your parents, tienes la confianza de tus padres. Have more freedom, tienes un poquito más de libertad.
Sí, y vas ganando, ¿y cómo es? Y vas conociendo cosas que por la edad mismo vas aprendiendo y es. Okay, experiment. Experiment many things for first time. Yeah, it's so good. Thank you. Many, ahora. Some disadvantages to be a teenager, de ser un adolescente, a ver, una desventaja. Que ya te afectan los problemas, que ya piensas un poco más, que ya razonas de qué está bien y qué está mal. A problems. Maybe bad decisions, porque obviamente ya comienzan aquí, nada que no sabía. Ya sabíamos, ¿verdad? Ya sabíamos. Bad decisions. Many in adolescents are very emotional. Have many people are as sad, angry, happy. El adolescente está contento y después cuando ya está enojado. Después cuando ya está triste. Y es muy cambiante, ¿no? Have many emotions. It's very emotional. Un adolescente. Okay, entonces vamos a ponerle aquí too emotional. Yeah, to be an adolescent. Y obviously more responsibility. Okay, money. Don't have money an adolescent. Todavía no tienen dinero, pero sí les gusta tener la buena chaqueta, el buen celular, que esto, que el otro. Si los papis son generosos, tenga, pero si no, esperar a que trabaje, ¿verdad? This is, don't have much money. Yeah, this is disadvantage to be adolescent. Yes, very good, okay? Tantas cosas. Okay, the next one, to be in adulthood is young, una persona joven. Yeah, for example, like me, like you. Something good, algo bueno, una ventaja, vamos a empezar, a ver. ¿Que tienes tu propio dinero? ¿Que eres responsable y eso? Ajá. ¿Que te mandas por sí solo? Yes. Have money. Independent. Obviously. Independent. Podemos decir, okay, mom, okay, father. I am to go a party. Ya regreso, voy a una fiesta. Ya no nos dicen, no, ¿dónde estás? Bueno, depende, ¿no? A mí, en mi caso me tocó pedir permiso a los 25 años. Depende también. Pero we have more freedom, si tenemos más libertad. Ya, another advantage. Más libertad. ¿Otra ventaja? Otra ventaja que... ¿Qué sería? Que... Have money, independent, make friends, real friends. Maybe. Okay, for example. ¿Estás conociendo personas así y eso? Exacto. Cuando usted sale del colegio, no todos sus compañeritos siguen siendo sus amigos. Cuando sale de alguna cosa, sí. No todos siguen siendo sus amigos, ¿verdad? Son amigos del camino. Pero el que perdura, 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 this is the real friend. Do you agree or disagree? ¿De acuerdo o desacuerdo, David? ¿Mente? Aquí. Sí, de acuerdo. Verdad es, de acuerdo. Uh-huh. En adult. Muy bien. Y ahora, algo malo de ser joven, porque también a veces nos coge el lado opuesto. Comienzan las... ¿Mm? Claro, las... ¿Cómo es? Las responsabilidades de... Puedes pagar esto o esto, te endeudaste en esto, ya no van a ser tus papás y eso. Ya tienes que ver por ti solo las cosas. Ajá. Serious responsibilities. Yeah, for example, I get a cell phone, yes, but I can pay. Tengo que comprarme el celular, sí, me gusta este, me gastaré $500, pero tengo que pagar mi comida, tengo que pagar mis servicios más, yo veré si me alcanza. Ya es como los adolescentes, no les alcanza, pero acá tienes el dinero y debes administrar. ¿Okay? Queremos irnos un viaje. Si le alcanza, vaya. Si no, se va a quedar sin comer todo el mes.
Yeah, this is the other disadvantage, ¿verdad? Another disadvantage to be young. Experience for jobs. Oh, this is so sad, but it's the real disadvantage. La experiencia para trabajos. Que si tiene experiencia, si no, si sí, si no. Y como uno es joven, a veces hay jóvenes que sí tienen, otros que no. Yeah, this is another disadvantage. Or, in another, here start the sentimental problems. When you start the divorce, get married, or have child. Aquí ya las personas empiezan a tener hijos, se divorcian, se casan, y empiezan los problemas amorosos, sentimental problems. Yes, very good. Muy bien. En adult, the third age, la edad adulta, ¿qué es algo bueno de ser viejito, ya jubilados? ¿Qué tenemos? Una pensión. Ya. Digamos, ya no hay muchas preocupaciones. Ya, o a veces sí también, pero ya están con, digamos, sus hijos los visitan o viven con ellos y es, tienen más cariño. Yes, maybe have money, house, car. Ellos ya no se preocupan dónde morir. Tienen una casa. Ya no se preocupan por nada. Exactly. Very good. Ya tienen su vida hecha. Ya lo que hicieron. ¿Sí? And disadvantage. ¿Cuál sería una desventaja? La muerte, creo que sería yo. Or die. Pero bueno, antes de la muerte. No, no tan allá. No haber hecho. No haber hecho nada en el tiempo de adolescente y de adulto. No haber hecho sus cosas, su plata, ahorrar para vivir mejor cuando ya esté en la vejez. Don't dreams. Ahí ya no tienen sueños, lamentablemente. Ahí ya, si disfrutó, disfrutó. Y si no, pues ya, ya no, ¿verdad? Don't dreams. Cuando ya estamos viejitos, ya no tenemos sueños. Ya queremos descansar, como bien dice. Okay, but the good money, but don't have the energy to spend the money. Pero no tenemos la energía para gastarnos ese dinero que ellos sí tienen. Okay, muy bien. Entonces hagámosle una captura, por favor, David, una capturita o igual en la grabación que va a quedar. Ya está. Y ahora sí vamos a ver qué nos pide el libro para ir contestando. Que ya vamos a ir contestando muchas de estas cosas. Okay, ya están prácticamente contestados. In our stage of life, okay? The first question is, what is the best age and why? In your case, you need a teenager. Oh, sorry. Bueno, voy a borrar por... Okay, you said the best age is... And put here, usted pone aquí adult, young, teenager, childhood, el que usted quiera. En este caso usted me dijo teenage, adolescence. ¿Verdad? Adolescence. Yes, yes. Ok, because, ¿por qué? Ya tenemos que escribir la respuesta. Because maybe, ya... Lo que usted me decía. Many things for first time and period. That's all. Yeah? No more. ¿Sí? ¿Por qué? Porque experimentas muchas cosas por primera vez. Esa es nuestra respuesta. Simple. Okay? The next one is what age are you looking forward to and why? Yeah? For example, in our cases, adult. Ya, young, somos jóvenes, adultos. ¿Okay? Esta es similar a acá, así que es opcional. Si la desea, la contesta, o si no, la dejamos ahí, no pasa nada. ¿Okay? And continue. Read the text below about the life stage. ¿Ya? Ese es nuestro topic for today. Life stage, etapas de la vida. ¿Okay? And based on the reading, we are going to write this. Advantage, una ventaja, algo bueno, y una disadvantage, algo mal, una desventaja. ¿De qué? De ser childhood, un niño, la niñez, adolescence, la adolescencia, and elderly, la vejez. ¿Sí? Lo que justo estábamos hablando
ahorita. Solamente tenemos que ir prácticamente llenando la tablita de lo que acabamos de escribir, ¿ok? Y aquí en esta lectura obviamente también nos dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo, que también lo vamos a ir señalando. Entonces, para ello, por favor, David, ayúdame a leer. There have been hordes of students about adolescents the way the 100th stage of life depends on different factors. Ajá, yes, very good. Depende de algunos factores. ¿Qué factores? Continue, please. To understand this interesting start, we can go to the edge of life. Cycle of the of life, el ciclo de la vida. Ajá. ¿Qué más nos dice? Before we are born, it is amazing how we grow in sand. Our mothers for about 14 weeks. Yes, 40 weeks, 40 semanas dentro de nuestra madre, or mother, ¿verdad? Bueno, after we are born, ¿qué pasa? The time goes by fast. El tiempo pasa rapidísimo después de que nacemos. ¿Ok? Entonces empezamos con childhood. Muy bien. ¿Qué nos dice de childhood, David? Es el tiempo de... Is the time... Ajá, read, please. Is the time to discover... The wrong... I can't manage things. Ajá. After that, we go to one of the most challenging... Mm-hmm. Challenging stay in the life, okay? Pero bueno, primero vamos en the childhood. In childhood is the time to discover the world. Vamos a descubrir el mundo and learn many things. Que si esto es, si quema, si está frío, si se derrite. El niño, todo es muy curioso. Que por qué la luna es luna, que por qué el rojo es rojo, que por qué los aviones vuelan. Ellos preguntan todo y uno a veces ya no sabe qué contestarles, pero son preguntas muy lógicas, ¿verdad? Entonces dices de childhood, ¿algo bueno o algo malo esto? Algo bueno. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar? Es algo bueno, creo. Yes, very good. Es algo muy, muy bueno. ¿Ok? Ya quisiéramos ser así toda la vida. Ok. Is the time to discover the world and learn many things? This is the answer. ¿Ok? And disadvantage many restrictions. Lo que estábamos diciendo. Muchas restricciones. Ya que a veces los adultos también somos un poco exagerados. Ahora vamos a hablar de la adolescencia. Vamos a ponerle otro color. Ahora sí. What mean adolescence? Is the most challenging stage in the life. What mean challenging, David? Cuando escuchamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, this is a challenge. Este es un challenge. Hagamos un challenge. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice eso? ¿Ha oído? ¿Una moda? Un reto. Sí, un reto, sí. Exacto. Challenging es la etapa, la adolescencia es la etapa que más retos nos pone en la vida. Ahí descubrimos qué queremos ser, cómo somos, descubrimos nuestro verdadero yo. ¿Ok? ¿This is bueno o this is malo? ¿Good or bad? What do you think? ¿Bueno? Yeah, it's so good. Yeah, es muy, muy bueno. It's another advantage. Yeah. Okay, continue. And when we think we are the nature, everything will be simpler and we are sometimes more confused. Ya, también en la adolescencia vemos las cosas simples. Ya vemos de manera natural. Todavía no conocemos la malicia de la sociedad, lamentablemente. Todavía en esa etapa no. Y we are sometimes more confused. Pero ya empezamos a criticar. Ya empezamos a decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué es así? ¿Por qué esto? ¿Ya? Y que nos ponemos confused. Y ahí empezamos a decir, pero qué absurdo, ¿no? ¿Ok? Very good. Entonces, advantage o disadvantage.
Disadvantage of it. Okay. Y la última, a ver. Elderly, la vejez. Ojalá nos coja una vejez bonita. A ver, ¿qué nos dice aquí? Eventually, read please. Eventually, we the synth and if we want love no, wants to have a family. Uh-huh. To make money, to travel the world, mm-hmm. to buy. If things go wrong, we get disappointed. Uh-huh. Yes. If you have a family, to make money, to travel the world, to buy things, we want, you get disappointment. Eso es, bueno, pertenece acá a la adolescencia también. En esta parte también decidimos si queremos tener una familia, si queremos hacer dinero, si queremos viajar por el mundo, si queremos comprar cosas. Y obviamente, si las cosas van mal, we get disappointed, nos ponemos mal. En la adolescencia nos ponemos terribles, ¿no? Queremos saber más del mundo. Se deprimen los jóvenes, incluso hay suicidios, incluso. ¿Ok? Eso es en la adolescencia, pero ya la dejamos por arriba. Ok. Finalmente, vamos a ponerle otro colorcito. ¿Ya? We become a elderly, cuando llegamos a la vejez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? We are relaxed. Yes. Ay, relax, no problems, no pressure. Tranquilo, relajado. Yes, so good, muy bueno. A ver, pero vamos a ver cuál es el otro lado malo. Entonces vamos a copiarle. We are relaxed, is the point good. Es la ventaja, ¿verdad? We are relaxed. Now, disadvantages, ¿cuál será la desventaja? Sigamos leyendo. But... health problems usually estarán. Que ya me vuelve. Ajá. Continue. Usually. Usually estar and you have a healthy. A clean life with a healthy diet. Eating a regular exercise. Yes, very good. If you want to be a healthy problem when you become already, you need to now. Healthy diet and regular exercises. Justo lo que yo en mi caso todavía no hago. Ejercicio todavía no, peor en pandemia. La ya pase pronto. But we need to be that. Okay? Necesitamos hacer eso. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto, David? ¿Cuál es el problema de los viejitos? With the regular exercise. Mm-hmm. And this part, the healthy problems. Okay? Ellos están relajados, no pressions for the money maybe, pero have healthy problems. La desventaja, tienen problemas de salud. Como estaba diciendo, if a grandfather or grandmother go to restaurants and eat delicious food, at the night we have problems in stomach ache. Ya tienen dolor de estómago. O que ya les da vómito, que ya les duele la cabeza, o que vamos de paseo a la playa. Se nos mueren por ahí. Que les duele la cabeza, que se les hinchan los pies. Y esa es la desventaja de ser abuelitos. Sí, ya no podemos comer cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Ya no. Y otra vez llegamos a many restrictions, okay? But the reason, David, enjoy your life now. Disfruta de la vida ahorita, yeah? It's all the classes, English classes. It's so good and to start to understand the stage of the